Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en un nuevo vídeo más de Rainbow Six Siege para el canal. Y deciros que hoy, día 2 de febrero, empieza la nueva temporada de la Spain National, la liga más importante de España de Rainbow Six Siege. Desde hoy en adelante podréis seguir todas las partidas y todo el competitivo en el canal oficial de Rainbow Six España y en todas sus redes sociales. Tendréis partidos cada martes y miércoles de las próximas semanas, pero el primer partido empieza hoy a las 7 de la tarde. En la descripción también tenéis otro link donde poder ver todo el nuevo merchandising de Rainbow Six, desde chives de nueva temporada a ropa bien facherita. Así que ya sabéis, seguidle tanto en Twitch como en todas sus redes sociales y gracias a Ubisoft por patrocinar este vídeo. Sin mucho más que decir, nos vemos ahí a las 7 de la tarde con el mejor competitivo nacional. ¡Un placer y hasta ahora! ¡Hola amigos! Sí, ya sabéis, hoy empieza la Nacional, así que ya sabéis, ahí a los links de descripción, ¿vale? Dad ahí mucho apoyo. Ya sabéis también que, bueno, muchas gracias también a Ubisoft por patrocinar este videito. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Hoy, mi gente, acaba la vida del cobre, capítulo número 10. Ya sabéis todos que normalmente hacemos todo esto de la vida del cobre a mediados de cada temporada, porque es cuando R6 más empieza a flojear. Y bueno, por traer algo diferente. Ya sabéis que esta serie consta de 10 capítulos y en este caso, este capítulo va a ser algo muy distinto, ya que de normal, todos los capítulos de la vida del cobre han sido con gente mala, gente, pero mala en plan tóxica, no gente mala de mal jugador, que bueno, eso es obvio, ya que estamos en cobre, eso se supone. En esta tercera temporada de la vida del cobre quería acabar de otra manera totalmente distinta, con buenos compañeros, con buenos tal, pero no les haré spoiler, así que nada, mi gente, lo dicho, espero que disfrutéis muchísimo de este 10º capítulo. Volveremos a empezar con la vida del cobre en la temporada número 1 del año 6, a mediados de la temporada 1 del año 6, así que tendremos que esperar por lo menos un par de meses hasta tenerlo de nuevo. Sin más que decir, agradecería a todos un buen retito de 3.000 likes para más videitos como estos, aunque ya os digo que la vida del cobre vuelve hasta dentro de mínimo 2 meses. Bien, gente, un placer. Gracias a todos por este apoyo en esta tercera temporada de la vida del cobre. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. Vamos dicho maestrito. Vamos a ir más a tope. El de la vaquita que ríe. Y este en el negro, si puedo. Vale. La balif. La Kratos, la balifa. La vaca que ríe. Eso es, me. Yo pegué el beso y no, bro. Casi, hombre. ¿Are you okay? Pegué el beso. Parecito, ¿verdad? Como un mais focal, te duermo. ¿Es ruso, tú? ¿Yo eres Russian? ¿Qué dices? Russian, ¿yo eres Russian? No, I'm not Russian, man. I'm French. And you? Ah, ok, ok. Ah, en Spanish. Oh, ok. No, pero ¿ese era el que hablaba? Que no sé si era ese. No es ruso, es francés. Pasa que tenía esa voz ahí de depravado. Y he hablado un par de veces y pensaba que tenía ese acentillo así, ¿sabes? Cuidado, amigo, que te enchufo. Ay, vamos a ver estas mierdas, tú. Le digo, what's say? ¿Qué dice, bro? Me ha caído bien, ¿eh? O sea, me ha parecido majo cuando ha dicho eso, tío. En plan, ¿qué hice, loco? ¿Qué hice, locuelo? Le dice, no, soy francés. Ah, vale, loquito. Ay, no me pegues. ¡Me has pegado en friendly! ¡Uy, que me enchufa en la boca! Lo veía venir, tú. Pasa que lo he puesto muy cerca, muy pegado aquello, ¿eh? Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. ¡I'm friendly! Mira, mira el cascan a tope. Muchas veces, gente, me pongo a leer el chat. En plan, en media partida, de repetir algo. Digo, ¿por qué dicen eso? Digo, ah, vale, que eso lo he dicho yo, vale, vale. En plan, como ahí no me pegue, no me he dado cuenta, ¿sabes? A la parrilla. ¿No estoy? Uf, mierda, no me acordaba si estaba abierto. ¡Tírate, papá! ¿Cómo quema eso? Le iba a ver pegar el cascan, pero digo, no, que luego se va a tomar de forma tóxica y tal. Digo, tío, no plan, ¿sabes? De que le quite la baja al otro. Dale, smoke, dale, perro. Bien. ¿One en VIP? ¿Where? VIP. Un ping. A o B. VIP. Oh, ok. Hablo, fallo mío, hablo muy rápido. Vale, quiero esperar a pegarle, o sea, que esté a distancia. Vale, son 3.
Se pira, no sé quién era. Nice. Ahí es Ivana, vale, si es Ivana no pasa nada. La son pies, ¿qué? Tengo esto para que reviva la compi, ¿vale? Va a tener que correr, amiga. Faltan 10 segundos. Sale allí, ¿verdad? Sí. ¡Ay, lo he matado! ¡Le he pegado en la boca, tío! ¡Uy, qué tóxico! Le he pegado en toda la boca, también te digo, ¿eh? Toma. Madre mía, le pegan el diente que tenía de marfil ese asqueroso, tú. ¿A qué vida estaba, gente? Ah, bueno, la ha reventado entonces el smoke, yo creo. Sí, puede haber sido por el smoke. ¡Sus! ¡Qué máquina! Madre... ¡Ah! ¡Oh, maquita maestro! ¡Maquita maestro! Ah, que lo mate, dice. Vale, vamos a ir con este. Vamos a ir por algo más agresivo. Eso sí, voy a quitar... No, vamos a quedarnos el camuflaje este así de caimán, ¿vale? Que somos eso, unos cocodrilos. Tío, no, pero a matarlo, si esto quita 5 de vida. Y le he pegado antes 2, si acaso. Y uno de ahora, y se, tiene que estar a cuánto, a 2, 3, a 4. Bueno, y a 5 también, obvio. Vale, hemos elegido ático, pongo las trampas y me las piro. De hecho, abajo del todo, ahí que se ve ahí, bueno, que ni lo vean prácticamente. Que refuerce mis compis, que de suficiente tengo yo componente de estas trampas. Ahí tenemos, abajito, güey, ahí. Esta vamos a ponerla justo en el lateral, que no se suele mirar tanto. Este por aquí, para que no se vea tanto. No, este no, aquí. Por si viene desde la derecha. Me queda uno último, pues 100% aquí. Ahí los piecitos, ¿vale? Para que la gente vea aquí, en plan. Pasa que este se va a ver bastante. No, tampoco te creas. Vale, pues nos quedamos aquí remando. Digo, este arma me mola mucho, ¿eh? Considero que está bastante guay. Voy a prender bien primero, ¿vale? Vale, un capita Sao. Van desde main. Maestro romeando a tope, por supuesto. Están arribota. Creo que hay alguien aquí fuera de agua, ¿eh? No corras tanto, Smoke. ¿Qué le pasa a la gente con...? ¿Qué le pasa a la gente con literalmente Smoke, personaje ancla, romeando? Maestro, personaje ancla, romeando. Vale, también son dos personajes básicamente ancla. Gente fuera, pero no estoy todo seguro. Sé que hay gente en VIP. Están aquí. Tenemos un tío detrás. No apunta directamente, que se ve el láser, ¿vale? Se ha ido. ¿Y esta cámara, tío? Esa está aquí. Where is it? ¡Opale! Please let me play. ¡Tómale, perro! ¡Madre mía! En verdad lleva una partidita que te cagas, ¿eh? Pero lo malo, que esta es la vida del cobre. Y este creo, gente, que va a ser el último capítulo de la vida del cobre. Yo creo que sí. Porque, literal, tardamos mucho en llegar a cobre y tardamos nada y menos en subir. Es una mierda. Por desgracia es así, ¿vale? Y ya no quiero el maestro, pues me lo pillo. Gente, venga, sí, este va a ser el último capítulo de la vida del cobre, ¿vale? Vamos a quedar así. Es que no me apetece más jugar con la vida del cobre, tío. Me parece aburrido. Me apetece jugar normal y no estar aquí esperando a que alguien diga algo tal, ¿sabes? Melo, con maestro puedes salir de punto y usar cámaras, ¿no? Como poder sí que puedes, pero... Te pueden matar fácilmente si estás fuera de punto. ¿Me han quitado el cascan? Vale, no, me han quitado. Vale, pues... Lo he dicho, este va a ser el último capítulo. Ya sabéis, para todos aquellos que estéis viendo esto, que... Dale fuerte. Don't worry. Oops, sorry.
Y te digo la verdad, mira, si aquí no ocurre absolutamente nada, me gustaría, en plan que... Porque de momento el chaval este me parece muy simpático, creo que era el Yellow. Me parece bastante simpaticote. ¿Qué hace este puto tan para atrás? Y me molaría que fuera así. Y os lo digo, es muy cierto que muchas de las veces que hemos estado grabando esto en directo tal y cual, pues obviamente muchas de las veces no ha pasado nada, pero otras tantas sí que han pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la vida del cobre es duro de salir? Mucho, bastante. De hecho, en cada vídeo, mejor dicho, en cada partida de la vida del cobre, se podía literalmente grabar un vídeo de cada cosa. Ahora, sales de cobre y ya la cosa cambia. Pero claro, es la vida del cobre, no la vida del bronce, la de plata. Nadie refuerza, ¿por qué? Porque aquí no se refuerza. Estupendo. Así que poca leche. Hacen cosas raras, pero es lo que hay. Están en rango paíto. Ay, no he puesto de las cámaras, pues... Guau, guau, guau. Se me lía. Por favor, no tienes nada aquí, no tienes nada aquí. Corre, corre, corre. Ahí va. No dispares, crack. No dispares. I'm friendly, bro. Is there a window in the window and kitchen? Yeah, here for us. There are two here. Guau, tendría que poner esto por allí, tío. Tengo que ponerle allí. Go to point, guys. Where is this? No me voy a ser capaz, tío. No, me voy a arriesgar tontamente. Frost takes the line. ¿Por qué han hecho eso, tío? Voy a ponerla aquí. Y me voy a pirar. Don't quit, don't quit, don't quit. No tengo la CP. He's down, he can't do nothing. Pillamos posición, ganamos terreno. Y se lleva la marca acá. Está eso abierto, tío. Tendría que avanzar también, te digo, ¿eh? Porque tengo... Es que no sé por qué han abierto atrás mis compis. ¿Escuchando uno arriba? Este no sé si está aquí, yo creo que no. Viene para acá, ¿eh? Tiene que estar a la izquierda. No, a la derecha tú. Bueno, sí, está a la izquierda, perdón. Vale. Mira, iba a cerrar este, pero no puedo. Ve, pero eso no cerró. ¡Dale, perro, dale! De hecho, me podría ir fuera, ¿eh? Me voy fuera. Cojones, tío, ¿dónde va ese? Pues yo creo que verdad, pensaba que iba a venir por azules y por eso iba a campear esta puerta, gente. Pero que no esperaba que viniera por aquí, ¿sabes? Plan, pues buenas tardes, la verdad. ¿Quién ha hecho eso? Al de otro equipo, ¿no? Te ponen nombre de hacker y luego te pintan la cara, pues. Oh my god, Turuki, o sea, tu suerte es insana. Muchas gracias. Plantai, en plan, thank you, ¿vale? Abreviado. Pues nada, muchas gracias, la verdad, amigo. Amigo conductor. Gente, para que... Bueno, para los que no lo sepan, el tema de la vida del cobre normalmente suele ser, para que solo lo sepáis, suele venir a principios de la temporada. Es decir, en este caso en Neon Dawn vino al principio de la temporada, igual que en la anterior y así. ¿Vale? ¿Por qué? You are bad man, really. Sí. I know, bro. But I... Uy, coño, ¿qué estoy haciendo? But you... Es que iba a decir, tú eres peor, tío. You are... Nah, paso. No, va a decir así, la verdad. ¿Por qué me ha dicho aquí el amiguito? Ah, bueno, dice, tú eres muy malo realmente, XD. Tú solo... Bueno, hostia, este... Tú solo juegas como un monkey en bronce, noob. I love you, bro. Ay, I love you, bro. En plan, le ponemos aquí tal. El tío está aquí, no sé qué. El tío está todo piqui. El tío se ríe, ¿por qué? Pues ya no puede decir nada. O sea, me ha dicho de todo y le he dicho que muchas gracias, tío, que lo quiero. Digo, pues ya está. Es este, ¿verdad? No, este no es. Pensaba que era este. El cooking está nice.
¿Qué tengo? Sledge, siempre pillo sledge, tío. Es como algo innato. ¡Yeah! ¡Partaco! Vale, por aquí nadie, ojito allí. Vale, pues están en Juca. Juca y billar. Venga, ¿quieres subirte, papá? ¿Qué hace? Está bien. Ha desayunado. Pues creo que en esa puerta hay un Capcan, ¿eh? O sea, un Capcan poniendo las trampas, vaya. No, mira, de hecho, iba a romper esa puerta, pero no, me viene bastante bien que esté cerrada. Y ahora os explico por qué. Voy a entrar por agua. Pero sí, este pavo es Smurf. Y no sé, le da miedito que, pues eso. Se le haya matado. Lo ha matado. Ay, es que eres hacker, no sé qué. No, en verdad nunca he dicho eso, pero... Puto madre. ¡Opa! Corre, mijo, corre. Tenemos que romper. Esa no hace falta romperla. Vamos a asegurarnos de que no haya nadie en agua, que no me fío. O sea, no debería haber nadie. La liado. Go, mutant, go, 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 go. La liado porque digo, hostia, digo, me ha visto entero. Ay, va muerto ya. Lo sabía, tío. ¿Es behind me en aqua? GG, vamos a decírselo. GG, bro. I love you. Un corazoncito, ¿vale? GG, bro. GG. Pues muy bien, hasta la siguiente temporada de la vida del cobre. Insane, la vida del cobre. Thank you. Please, come in my team. Okay. Mentira.